¿Has visto por qué somos la nueva televisión? Más moderna, dinámica, divertida, diferente, impactante, rompiendo moldes. Si aún no lo has entendido, agréganos a favorito y quédate con nuestra programación. Sí TV está en ti. Buenos días, amigos televidentes. Hoy es viernes 9 de junio del año 2023. Buenos días, Manuel, ¿cómo estás? Buenos días, Yelandra, buenos días. ¿Cómo te fue ayer? Bien, tranquilo en la casa, porque tú sabes que ayer era un solo día. Corpus Christi, teníamos compromiso hoy. Sí, entonces, sí. No pudimos irnos de fin de semana largo, ¿no? No pudimos. Y eso que había de que un evento, una cosa, pero... Ah, sí, para allá, para Punta Cana. Sí. Pero ya eso es... La música urbana y ese tipo de cosas. Sí, pero ayer también hubo noticias que llamaron mucho la atención, que hoy la vamos a debatir también bastante, con las locales. Bastante. Pero antes de, señores, vamos a dedicarles unos segunditos al Señor. A continuación, la oración diaria. Padre Celestial, hoy me presento ante ti para darte gracias por el maravilloso regalo de la vida. Gracias por haber abierto mis ojos en esta mañana a tu maravillosa creación y ante todo gracias porque eres un Dios bueno, justo y bondadoso, que colma mi vida de gozo y muchas bendiciones. Te pido por mi familia y por las personas que amo y por medio de esta oración los pongo delante de ti. Por favor, apóyanos en nuestras jornadas y con nuestras obligaciones. Acompáñanos durante el día y permítenos siempre regresar sanos y salvos a nuestra morada. Nos entregamos por completo a ti, nuestro hogar y todo aquello que con amor y generosidad nos has dado. Lo ponemos bajo tu fiel cuidado. Pongo este nuevo viernes en tus manos. También todas mis ilusiones, mis problemas y mis necesidades. Tú sabes lo que es mejor para mí. Que se haga siempre tu voluntad. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Recuerde siempre mantenerse con nosotros en sintonías en los canales, señores. WIN TV, Canal 1. Altice, Exitovisión, Canal 38. Claro, Cablenet y Telenor, Canal 60. Aster 61. Telecable Central, Canal 30. Star Cable, Canal 44. Bloom TV, Canal 317. Y en nuestras plataformas y redes sociales en Facebook, Instagram, TikTok, YouTube y Twitter por CTV RD. Bueno, Manuel, tú sabes una cosa. En el día de ayer yo vi que el presidente dijo que es impostergable que se enseñe inglés en las escuelas públicas. Ajá. Deseo de aprender inglés chocó con la inoperancia de un buen programa. O sea, la falta de continuidad del Estado también. Sí. Pero es que siempre, ¿cómo te digo? Pero hay cosas como que chocan. ¿Por qué? Porque todo el que estuvo en la escuela sabe que después que tú llegas a un sexto curso, creo que es un séptimo curso, te empiezan a dar inglés y te empiezan a dar francés. Ahora bien, que no te lo dan de una forma que te lo pueden dar en un centro técnico para que tú salgas hablándolo es otra cosa, pero siempre te han dado lo básico. Y por eso en un momento incluso sacan lo que es el inglés por inmersión. Sí. Y es donde tú puedes aplicar, entras a el inglés de inmersión, donde creo que son 4 horas diarias o 2 horas diarias que te dan, y hay varias instituciones donde te ofrecen este inglés por inmersión. Entonces, no comprendo qué es lo que quieren hacer, si es un sancocho de ambas cosas, si es saca uno, o qué es lo que quieren hacer, no entiendo. Mira este testimonio.
Una joven dice que algunas amigas estudiaron inglés sobre las becas que daba el MESID, el Ministerio de Educación Superior, por los años 2018 y 2019. Uh-huh. Habían realizado el curso y comentaron que con el programa inmersivo es fácil y tomaron sus clases todos los días. Sí. También ella aplicó para el 2020, en octubre del 2022, a ese programa y fue beneficiada para estudiar en el 2023. Uh-huh. En la Universidad Nacional La Evangélica. Correcto. Recibió el correo de que fue beneficiada y todo bien hasta ahí. Más adelante recibió otro correo que decía que el curso iniciaba el martes 24 de enero, uh-huh. todos los días de 5 a 9 de la noche, para un total de 4 horas diarias totalmente en el idioma. Correcto. Ese día hicieron un acto de bienvenida, fueron convocados al día siguiente, el 25 de enero, para darle una evaluación de diagnóstica y colocarlo con el grupo conveniente de acuerdo a los conocimientos previos. Sí. Pasó una semana y decían que los resultados del examen no habían salido. Mientras tanto, ella sigue esperando los resultados hoy, junio, y todavía se está en un vaivén. Entonces, tenemos también un problema muy latente. ¿Cuál es el problema que hay? ¿Tú te acuerdas de la noticia sobre un muchacho que le cercenaron la mano saliendo del plantel de un liceo? Uh-huh. Sí. Bueno, resulta que el muchacho también pertenecía o habría pertenecido a una banda. Sí. Mira el video ahí, del menor. Uh-huh. Yo soy partidaria de que los programas de inglés, la base se dé en las escuelas públicas uh-huh. y que el avanzado pueda hacerse en las universidades o durante el bachillerato completo, no aparte. ¿Tú me entiendes? Porque hay tandas extendidas. Sí. Yo no estoy entendiendo. Exacto, exacto, porque es lo que te decía, es decir, ya cuando tú llegas al bachillerato, es lo que te digo, como en la época que yo estudié, uno llegaba en la escuela hasta el sexto, uh-huh. luego entraba al liceo en séptimo, sí. ¿verdad? Séptimo, octavo, después venía primero, segundo, tercero y cuarto. Yo sé, yo no recuerdo si yo empezaba en sexto el inglés y el francés, pero yo sé que en séptimo sí yo empecé el inglés y el francés. Ahora bien, es lo que te decía. Te lo dan como una materia normal y sí, te dan lo básico. No lo te dan, básico. No te dan. Incluso, habían veces que tú pasabas un ejemplo de séptimo, octavo y te daban prácticamente lo mismo. Sí. Que los colores, que la frase, que cosa de bienvenida. Y ese tipo de cosas era que te manejaban, tanto en francés. Pero como tú dices, cierto, es decir, se puede dar una materia que en la escuela te empiece lo básico. Sí. Y así tú sigas, como la matemática, como la literatura, y tú sigues, y cuando tú termines ya tu bachiller, entonces ya tú eres una persona que puede hablar inglés fluently, como dicen, fluido, fluently. Y puedas entender, y si ya tú quieres especializarte con temas de gramática y ese tipo de que cosas. Que ya se haga un avanzado y que la MESID dé esos programas. Exactamente. Pero, señores, la falta de continuidad de políticas públicas es lo que tiene colapsado al Estado. Correcto. Eso es lo único. Es lo mismo que decimos aquí, que no hay un proyecto de nación a X tiempo, sino que un ejemplo, discúlpame, sí, Yandra, sí, yo sí. llego, lo que estaba haciendo el otro, échamelo para allá, yo vengo con lo mío. Y no se evalúa si lo que está haciendo el otro está bien o está mal. Y vengo con lo mío. Pero si yo salía en los 4 años, el otro que llega hace lo mismo. Y por eso tenemos todos los años del mundo en esto. Porque lo que quieren es venderte la idea siempre de que no, yo tengo que seguir para que mi proyecto siga. Yo tengo que ganar otra vez. Y hay un problema. No, solamente eso. También hay un problema. La falta de capacidad de profesores. O sea, la Asociación Dominicana de Profesores siempre viven con el tema de que quieren más salario. Ahora bien, hubo un video, no sé si tú te acuerdas, un video que se hizo viral en las redes, de una profesora intentando hablar inglés. Lo intentó, pero entonces tampoco hay la capacidad de profesores totalmente bilingües para que se inserten esos programas en las escuelas públicas. Loro viejo no aprende a hablar. Entonces, ¿qué pasa? ¿Tú sabes qué pasa ahí? Pues yo conozco gente. Yo voy a ver si consigo ese video. Que están en centros y saben inglés. Yo tengo el esposo de una cuñada mía.
hermana de mi esposa. Sí. Él está en un centro, él da clase. Y ese centro es tan bueno, Yelandra, que sí, los jóvenes que quieren trabajar en call center entran a ese centro y ya en el tercer, tercer curso, ¿sabes? Te dan el primero, que es el básico, después el segundo y el tercero, ya están hablando inglés y se van a trabajar call center. Pero ¿qué pasa? Que esa gente, la ADP no lo entra a trabajar, porque la gente, la ADP habla y qué sé yo qué, pero la ADP es como un grupito también, que son ellos. Yo tengo aquí el video de la profesora que, aunque es... Míralo aquí. Sí. Mira el video aquí. ¿Cuál es el audio? No se escucha. No, espérate, déjame buscártelo. Se le fue el audio al señor director. Sí. Ella se estaban burlando del video, o sea, sí, de ella tratando de hablar inglés, y yo decía, por lo menos trata. Pero sí, también nosotros debemos de... Mira, la Asociación Dominicana de Profesores, yo quiero saber qué tan capacitado está para ellos exigir todo ese salario. Yelandra, yo te voy a decir algo. Mira, a mí me da vergüenza ajena porque yo estudié, yo fui universitario, tú por igual. Y a mí me da vergüenza ajena cuando tú ves personas o cuando yo veía personas en la universidad que ya estaban en la universidad y tenían problemas para leerte un párrafo. Ay, mi madre. Tú los veías con deficiencia para leer. Que tú dices, pero ¿y cómo esta persona termina el bachiller, llega a una universidad con problemas de lectura? Ay, óigase, problemas de lectura. Y usted sale ahora mismo a universidades a buscarlo y todavía siguen apareciendo estudiantes con problemas de lectura. Que tú ves que los profesores lo ponían a leer, como que estábamos en la escuela. Fulano, léame tal párrafo. Fulano, léame... Y había veces que tú querías leer y otras personas que sí tenían manejo de lectura querían leer y el profesor no lo ponía en la universidad para que los que tenían deficiencia pudieran... Ahora sí, mira, tiene el video. Espérense. Hablar mejor. Vamos a ver. People, good morning. This is Lucila Mojica High School. I'm Leutelia Pérez Guerrero. English teacher. Here an student introduction about the position. Bye. Entonces, no es como leyendo tampoco, pero vuelvo y le reitero, si así nosotros queremos superar, mira, yo no la critico porque ella trató. Exacto. Ahora bien, si así ella intentó, ahora bien, yo quisiera saber qué tan diestros son todos esos profesores de la Asociación Dominicana ahí, si hablan inglés, si son bilingües, si hablan francés. Yo te ¿qué voy a bilingüe, decir, qué bilingüe van a ser, Yelandra? No son bilingües. Y el ministro de Educación, que yo sé que ese hombre tiene una tarea titánica, porque es el colapso educativo es de años, 30 años claro, sin eso. Es un deterioro que hay. Pero es por lo mismo. Es un deterioro, entonces... Que se inserte en las escuelas, las tandas extendidas, ocupémosle la mente a esos muchachos, que evitemos de que estén en esas bandas, porque pasa la desgracia, mira, le cortaron la mano al joven, todo el mundo en el juidero, ahí después que el tipo pertenecía a una banda. Sí, pero tú sabes por qué es eso, por lo mismo que hemos dicho aquí, que los profesores en las escuelas y los directores, ¿saben lo que dicen? Cuando va un padre a quejarse por una situación, que ellos, los estudiantes, después que pasan la puerta de la escuela, ellos no tienen que ver con eso. Se lavan las manos como Pilato. Eso sí es verdad. Entonces, en la escuela, cuando yo estudiaba y en el liceo, tú veías que adentro no se podía pelear. Y los muchachos decíamos, nos vemos allá afuera, pero si te veían peleando afuera, prepárate, que al otro día tú tenías consecuencias. Sí. Tú tenías consecuencias. Ya no, ya lo que ellos dicen es, hay gente que han tenido que sacar niños de escuela, porque lo que dicen es no. De la puerta para afuera nosotros no podemos hacer nada. Pero también los padres tienen que ver con eso. Sí, también. Porque eso muchos padres... Es un deterioro total. Familiar como educativo. ¿Tú sabes lo que yo digo? Que República Dominicana con educación debería hacerse un borrón y cuenta nueva. Como empezar desde cero. Con profesor y todo el mundo. Así, como venga acá, mire. Usted no, váyase de ahí. No, váyase de ahí. La de peito el mundo, váyase de ahí. Vamos a empezar desde cero esto. Sí, el que está calificado, el que puede hacerlo, la escuela que puede funcionar,
evaluaciones psicológicas, evaluaciones psiquiátricas, tanto al estudiantado como tanto a los profesores, porque también vuelvo y te reitero que los depredadores, los pederastas, los pedófilos, a veces ni ellos mismos saben que padecen ese problema. Mira el tema de las escuelas. ¿Qué dijo Educación? Que es el 23, que tienen que terminar obligado. ¿Y tú no viste lo estamos a 9. Hoy no hay clase. No, y tú no viste lo que hay en Boca Chica, que desmantelaron una red de menores, 9 menores que estaban en prostitución en Boca Chica, pero ¿sabes lo que hacían? Que esperaban, después que saliesen en el plantel o en horas de recreo, las recogían, hacían su labor, entonces. Y di que los maestros no lo saben. Por el amor. Y di que la entidad no lo sabe. Bueno. No están trabajando, están yendo a cobrar un cheque, se sientan y le dicen a los estudiantes, hagan eso y cuídense. Por otro lado, Mario. Ay, oye, como dice el señor director, y quieren aumento. Ah, quieren aumento. Y quieren más cuarto. Mire un ejemplo que estaba diciendo, hoy no hay clase. Entonces, pero aparte de eso, es hasta el 23 la clase, pero ¿qué pasa? Que la semana que viene, ya ellos dijeron, pues yo lo vi el comunicado, edique con repaso que vienen hasta el mediodía. Los que son tan detendidas. Y al mediodía se van para su casa. Hasta el 23. Ay, mi madre. Manuel, hablando de tu amigo Hito, ¿qué ha pasado con él? ¿Cómo amigo mío? Pues, sí, amigo tuyo. Yo creo que Hito, yo he dicho que Hito ha sido el funcionario. Hito va a pasar a la historia junto con el de medio ambiente y el de la policía. De los que la gente menos va a querer y de los más malos. Hito se puso a hablar de la fórmula y de la fórmula y de la fórmula. Le retregan la fórmula por todos lados. Ahí anda rodando una información que Hito Bisonó gastó en almuerzo y cena 960 millones. Yo no lo creo. ¿Cuánto? 960. ¿En qué? Dice en almuerzo y cena. ¿De dónde? ¿De dónde? Pero yo no sé. Yo no lo creo. Yo no lo creo eso. Ahora, si usted agarra y dice, ven acá. Pero es un batallón. ¿Fue al ministerio completo? Parece que es al ministerio completo. Entonces, obligado a nosotros tener la gasolina cara, barata me la hallo. Porque si ellos están gastando eso en almuerzo y cena. Ay, Dios mío. Tienen que estar dándole... Debe ser 960 mil, no creo que sea 960 millones. Ahí dice 900. Casi mil millones de pesos. Ahí dice 960 millones. Pero ¿en qué tramo, en qué periodo? ¿Los 3 años, un año? ¿No dice eso? Desde el 20 hasta ahora. Millones. 960 millones en un instituto. Mira, me tembló el ojo. ¿Y qué está pasando también? ¿Que van a subir el pasaje? Ah, sí, hay una... Ahí hubo un sindicato. Ah, ese es el de Conatra, el vocero Mario Díaz. Dijo que el pasaje lo van a subir porque los choferes, los padres de familia ya no aguantan más lo que está sucediendo. Y yo te voy a decir algo, mírenlo ahí. Mario Díaz anuncia posible alza en pasajes a partir del miércoles. El señor director dice que se va a poner a concha y va a dejar esto. Ya un pasaje cuesta 35 pesos. No, me imagino que a 50. Mire, hace tiempo. Va a renunciar. Mira, con eso del pasaje. Cuando el pasaje comenzó a subir, lo primero fue que acortaron las rutas. Sí. Yo todo el tiempo viví por la Independencia, por los kilómetros. Y yo recuerdo que yo vivía en el 7. Y yo del 7 a la Lincoln, yo pagaba un pasaje. Uh-huh. Cuando empezaron a subir, entonces acortaron las rutas. Y ellos, de allá del 7, ya no llegaban a la Lincoln, llegaban como mucho a la Chulche. Yeah. Entonces, si tú llegabas a la Lincoln, tenías que pagar doble pasaje. Y más caro. Pero mira, yo te voy a hacer una pregunta, espérate. Según tenía entendido, y en lo que yo estaba nadando en el mundo de los sindicatos, que ahora son empresarios. Sí, que son empresas. El subsidio de la gasolina, o sea, del combustible, iba para cambiarle o hacer como un programa de cambio a todas esas flotas de vehículos en malas condiciones. Hay algunas rutas que han cambiado. ¿Los vehículos? Pero eso siempre lo han hecho, Yelandra. ¿En qué está eso? Eso siempre lo han hecho. Lo que pasa es que ellos vuelven y la desbaratan. Pero cuando... O sea, que son come carro. ¿Quiénes? Ay, Santísima Trinidad. Óyeme, cuando estaba Johnny Ventura en el ayuntamiento, creo que fue.
Como que ganaron a mi Hicieron un acuerdo con el ayuntamiento, que ahí fue que trajeron un reguero de guagua Hyundai azules. Sí. Yo no estoy fijado. Ahí le cambiaron la guagua a todo el mundo. Ajá. Ya la desbarataron. ¿Pero a qué ruta fue? Porque a todas, muchísimas rutas, no, la mayoría. Vamos a ver a qué empresa, porque hay Conata, Fenatrano, Fenatrado, Fenatrica. A toditas. Porque tú no ves que siempre cuando ellos querían algo, se ponían y empezaban a atacar, y tenía... Leonel tuvo que sentarse con ellos, con los tres. Sí. Con Ubiere, con el de Conatra, que ahora es senador, y con el otro que murió. ¿Verdad? Con los tres. Leonel tuvo que sentarse con ellos. El Vico tuvo que sentarse con ellos. Ay, perdón, Danilo. Tuvo que sentarse con ellos. Ay, ustedes no sean tan malos. Luis también. ¿Usted se acuerda, señor director, que lo dijimos aquí, que Juan Ubiere se puso a hablar y se puso a qué sé yo qué? Y se puso de a atacar. Aquí yo voy a salir con una ahí vino Hugo Vera y le dio la ruta de la independencia. Sí. Ya está tranquilo. Siempre lo de ellos ha sido así, mediático. Y el gobierno siempre al final se baja los pantalones y le dan lo que ellos quieran. Ahora, te voy a hacer una pregunta. ¿Qué va a hacer, qué va a pasar ahora con el aumento del pasaje? Nada, lo que siempre pasa. Yo llegué a la capital en el 98 y yo llegué pagando carrito a 2 pesos. ¿Y a cómo está un carrito? A 35. Y la ruta más corta. Sí, del 98 aquí ha subido 33 pesos. Bueno. Y le siguen dando y le dan combustible. Bueno. Le dan vehículo. Hacen lo que les dé la gana. Tienen las empresas en las calles. Porque aquí es el único país que tú agarras a montarte un sindicato, que es una empresa ya, y tiene los vehículos en la calle. Tú no compras un solar para meter los vehículos, ni el gobierno se lo exige. Ve a ver ahí en la Isabel Aguirre, donde están toditos en la calle. Donde se ponen 4 y 5 paralelos. Mira, yo el miércoles... Y en todos los lados. Te digo una cosa. Ve a la Chulchi para que tú veas. Mira, el miércoles yo había hablado sobre una terminal... que había ponderado Danilo Medina en el 2014-2015 para esos vehículos y así que cerca de las estaciones del metro. Entonces ese proyecto lo descontinuaron, empezaron o sea, el gobierno actual. Las cosas que son viables, ellos no le dan seguimiento. No. Le meten todas las trabas. Eso entonces, se politizó. Pero eso estaba bien. Y eso está bien porque mira, aquí en la prolongación 27, esquina 6 de noviembre, yo tengo que esperar a veces media hora a que un guagüero suelte el pasajero que lo pone, él lo tira en medio de la calle. Claro. No, y le tiran los bultos a los pasajeros en medio de la calle. Y hay veces entonces que después que la guagua lo deja, tú tienes que esperar que el pasajero coja sus bultos. Y se acomode en una acera. No son capaces de ni siquiera aproximarse a una acera. Eso es así. Entonces, mira, yo he pasado video aquí que ustedes no se imaginan. Mira, eso yo lo vi bien. Lo que pasa fue que eso lo politizaron. Por ahí, yo no sé dónde está este muchacho. ¿Cómo que se llama? El muchacho blanquito que... ¿Qué familia de Camaño? Ay, yo no sé. ¿Claudio? Claudio Camaño. Ya. Él vivía hasta... Yo no lo veo desde que ganó el PRM. que agarró hasta una granada y se la quitó un militar allá en el Parque del Este. Mira, eso yo lo viví. En lo que pasa es que aquí todo lo politiza. Mira, yo siempre lo dije. En la entrada por la zona este de Santo Domingo, esa parada estaba bien. En la entrada aquí en la zona sur y en la entrada norte. Y eso incluso elimina... que todas esas guaguas de todos los pueblos del país entren a la ciudad y el tránsito es más viable. Eso ellos deberían llegar hasta esa parada, ahí lleguen rutas alimentadoras o lleguen metro o lleguen teleférico y la guagua ahí de la vuelta y se vaya otra vez para atrás. Pero lo politizaron diciendo que qué sé yo qué, que para qué, que para allí. Bueno. Y seguimos con el mismo caos. Vámonos para una pausa comercial, que de regreso con las locales nuevamente. Llegó la fibra, llegó el Nitronet, el internet de Win, que acelera de una vez. Planes de 12, 24 y 36, siente la libertad de jugar y aprender. Internet que rinde para la familia entera, solicita los prepagos, no fuerces tu cartera. Puedes ver la movie, puedes hacer la tarea, cosa todo el mundo desde el niño hasta la abuela. Y vibra en la sala, en el cuarto, donde quiera, con la fibra de Win se acabó la frisadera.
Solicita Nitronet, la fibra de Win. Win, conecta tu vida. Ponle tú también pilas nuevas a tu negocio con Expo Fomenta Pymes Banreservas. Aprovecha tasas desde 12.95%, ofertas en comercios aliados, charlas, talleres de educación financiera, premios y mucho más. Expo Fomenta Pymes Banreservas, hasta el 15 de mayo, cupo limitado. Más información en banreservas.com. Banreservas, el banco de todos los dominicanos. Servir, la pasión que nos mueve. En el Aeropuerto Internacional del Cibao, somos testigo de la emoción que transporta cada viaje, repletos de sueños y esperanzas. En cada operación velamos por tu seguridad y la de los tuyos, en una región que crece y late al ritmo del país. Aeropuerto Internacional del Cibao. Siempre preparados para conectar el Cibao con el mundo, cada vez más cerca de ti. Porque somos la nueva televisión más moderna, dinámica, divertida, diferente, impactante, rompiendo moldes. Si aún no lo has entendido, agréganos a favorito y quédate con nuestra programación. Sí TV está en ti. El Idopril reconoce la importancia de la salud de los trabajadores dominicanos para el desarrollo de nuestro país. Por esto, hemos entregado al gobierno dominicano un monto de 14 mil millones de pesos de los fondos de la institución, de los cuales 2 mil millones serán destinados a medicamentos e insumos médicos para el manejo del COVID-19 que amenaza la salud y la tranquilidad de toda la población dominicana. Instituto Dominicano de Prevención y Protección de Riesgos Laborales, protegiendo a nuestros trabajadores. Cuando sea grande, quiero ser fuerte e independiente. Quiero trabajar, ayudar a construir un mejor futuro para mi familia y mi país. Quiero luchar para que todos tengamos voz y seamos escuchados. Quiero que podamos crecer juntos. Quiero demostrar que es posible. Cuando sea grande, quiero ser como mi mamá. Siendo ejemplo, podemos alcanzar el futuro que queremos. Banco BHD, el futuro que quieres. Para prevenir el cólera, se recomienda lavarse las manos con agua y jabón después de ir al baño y antes de cada comida. Consumir alimentos bien cocidos y preparados con agua potable. En todos los casos, para mayor cuidado, hervir el agua antes de consumirla. Si tienes evacuaciones diarreicas acuosas varias veces al día, mantenerte bien hidratado y acudir inmediatamente al centro de salud más cercano. Protégete del cólera.
juntos contra el cólera. La prevención es un asunto de todos. Ministerio de Salud Pública. Nuestros servicios más cerca de ti. De regreso aquí en Noticias ITV y más. Manuel, mira, ayer, tú sabes que era el Día Internacional de los Océanos. Sí, correcto. Y llega la preocupación por contaminación marina y aquí dice que hay un proyecto de conservación. Ay, ay, ay. Si nosotros no podemos ni siquiera proteger nuestros recursos hídricos, dígase Atillo, nuestras aguas, agua potable, imagínate también ni recoger los plásticos. Master, ponme una foto de Boca Chica y de Puerto Plata, de cómo siempre queda cuando hay bañistas. Ay, Dios mío. Mire, 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 mire. Si nosotros no podemos ni cuidar nuestras aguas, que vamos a ver el Ministerio de Medio Ambiente, Salud Pública, Gobierno Central, vamos a ver qué es lo que está pasando con el agua de Atillo. Vamos a ver qué es lo que está... y recoger esos plásticos, ¿qué proyecto de conservación de océano vamos a tener nosotros? Ninguno. Es que es lo mismo que uno siempre dice, aquí los proyectos lo empiezan, se tiran una foto, va el presidente, cogen al presidente de relajo, y después el proyecto dura un par de meses y ya lo sueltan en banda. Mira, medio ambiente, yo no sé qué es lo que van a hacer aquí con medio ambiente. No, entonces di que las autoridades están preocupadas. ¿Cómo que están preocupadas? ¿Tú has hecho algo para que estés preocupado? Porque tú te preocupas cuando tú agarras y tú has hecho todo lo humanamente posible, todo lo que tú puedes hacer y las cosas no están funcionando. Tú dices, ven acá. No, yo estoy haciendo esto. Eso es como cuando tú agarras y lleva un paciente a la clínica por una situación y lo inyectan y le ponen medicamentos y esto. Y la cosa no cede, tú dices, bueno, me preocupo, y le cambian los medicamentos, y vamos a ver, pero no han hecho nada. Entonces, ¿cuál es la preocupación? No solamente eso. Aparte de que no han hecho nada, como tú dices, nananina. No. También hay un problema muy latente. No cuidamos nuestros recursos del agua. No. No le dan monitoreo y control a las aguas donde están cerca de las minas por las actividades mineras. Los océanos, bien, gracias. Tú viste que ellos dijeron que la barcaza de Azua, los peces muertos, sí, que no era por la actividad de la barcaza, sino que fueron ondas o olas de lluvias que arrastraron peces de agua dulce. Fue toda una historia. Okay. También, señores, miren, el dominicano siempre actúa cuando la cosa está aquí. Sí. Tú sabes que yo siempre he sido muy pro a que se desarrolle Los Olvidados, que es la zona fronteriza. Ajá, correcto. Dajabón sin agua y a la espera de hospitales. Yo siempre he hablado aquí sobre la red sanitaria fronteriza. Pero antes de entrar a este artículo, ustedes saben que Haití se ha registrado más de 45 mil casos de cólera, sí, y 700 muertos por cólera. Entonces Dajabón está sin agua y sin hospitales. Entonces, la falta de agua, ¿qué es lo que hace? Incrementa, a grosso modo, de manera magna, las epidemias. Correcto. Porque veamos eso. Las epidemias es porque no se lava la mano. Porque no se lava las manos. Por eso es el tema de que ustedes ven que siempre hay dengue en la mayoría de las zonas donde no llegue el agua. Por que los mosquitos. Tienen que envasarla y vienen los mosquitos. Y no ir al cólera por la falta de higiene, de lavar bien las frutas, todo eso. Exacto. Y no hacerle un tratamiento adecuado de las aguas. Pero vamos a ver esto, dice así. La diputada Sonia Agüero denunció que el centro de la provincia de Dajabón tiene una seria escasez de agua potable, lo que agrava los problemas de salud, sumado a la deficiencia de la construcción de los hospitales que se encuentran retrasados. Expresó que lo que nunca ha visto en Dajabón, más de una semana sin agua. Wow. Tenemos una gran deficiencia en los hospitales de la provincia de Dajabón. Está en construcción la mayoría, pero están muy lentos. Cuando llegó el presidente de la República, Luis Abinader, lo había ofrecido y todavía el hospital de Dajabón está en un 60% por su construcción. Indicó que el hospital
de la localidad de Partido en Dajabón funciona a una unidad de atención primaria, porque desde hace un año se construye la edificación. Da pena cómo los pacientes de Dajabón asisten a ese hospital. También tenemos a Loma de Cabrera. Da pena ver cómo está ese hospital. Tenemos el centro de restauración que es igual, expuso la legisladora del PLD y solicitó al ministro de Obras Públicas de Línea Asensio que agilice la construcción porque no aguanta más la situación. De igual modo le pidió al ministro de Salud, Daniel Rivera, que se dé la vuelta por la provincia de Dajabón, pero no solamente por la provincia de Dajabón, por Elías Piña, por Jimaní, por Pedernales. Hay cólera y eso se traspasa, es fronterizo, señores. Las cosas entran y salen por la frontera. Nosotros hablamos ese tema aquí y es lo que yo digo. La frontera de este país mueve millones. Entonces, y las tienen abandonadas. Entonces te voy a decir algo. Los fronterizos. Si tú vas a ese mercado. ¿A cuál? ¿Al mercado bilateral? Yo le digo el colmado binacional. Si tú vas, ustedes van a eso. Hicieron una construcción. La falta, mira, de salubridad, acondicionamiento, espacio. El de Dajabón y Juana Méndez, sucede algo dentro, algún titrabio. Hay que tirarse. Mira, nadie, nadie va a poder entrar ni para mitigar nada. Ustedes van al de Elías Piña y Belader, eso es ahí así. El de Jimaní Malpase, furgones. Pedernales, Anzapitre, da pena. Entonces, no hay una red sanitaria fronteriza, porque vuelvo siempre, yo he reiterado, que le pasa algo a uno de esos nuestros nacionales en la zona fronteriza o un extranjero, para socorrerlo muere 20 veces en el camino porque tiene que ir al hospital central regional más cercano. Yo me imagino el dinero que cobra el ayuntamiento ahí. En los mercados, porque la ley 346-13, yo me la sé, la ley de mercado fronterizo. Le cobran por cada persona que esté vendiendo. Y yo he ido a ese mercado de Dajabón, señores. Eso hicieron una construcción ahí. O 316. Y le dijeron, cada quien coge una esquina. Y ahí hay gente. Entonces, yo me imagino, porque eso es diario que lo cobran, eso es una persona diaria. Porque hay zonas que lo abren los martes y jueves y otros miércoles y viernes. Bueno, sí, es cuando lo abren en realidad. Sí. En realidad sí, porque eso lo abren, no lo abren siempre. Y lunes y miércoles, no sé cuál de todo. Yo pero, lo he visitado. Pero como quiera, son mucha gente, señores. Sí. Y no hay condiciones, ni siquiera sanitarias, esa gente, eso es un calor. Señores, miren, la salud es vital. Salud pública. Que intervenga la alcaldía. Vamos a condicionar eso, señores. Vamos a ser más humanos. Yo no entiendo tampoco. Porque eso es Yelandra donde se genera dinero. Sí. Yo me imagino donde, mal contado. Donde no se genera mira, dinero. Cuando yo estaba en la comisión mixta del periodo 2011 hasta el 2015, mal contado era más de 45 mil millones de pesos que genere ese mercado. Pero, mal contado. Pero claro. Mal contado. No, es informal. Sí, no, y también algo al gobierno, porque aquí se está llevando a cabo mucho lo que es la alianza público-privado. Entonces, por ahí hay muchas empresas, muchas cosas de dinero, muchas empresas grandes y pequeñas que generan mucho dinero por ahí. Entonces, se puede hacer una alianza donde yo aporte un poco, sí. El gobierno aporte la mayoría, y se haga algo diferente. Mal contado. Pero es que aquí siempre es al desorden que apostamos. Yo apuesto de mi lado. Del otro lado, se contacta a las autoridades. Bueno, ahora mismo no hay autoridades, pero se contactaba a las autoridades si quiere. Pero, señores, veámonos de nuestro lado. Correcto. Acondicionemos nuestra zona, nuestra línea, el desarrollo. También conlleva salud. Correcto. Vamos, mira, mientras más organizado, hasta mejor es y más seguro es con el tema de seguridad, vigilancia, todo eso. Todavía estoy esperando el murito ese, el patio verja ese que creo que están haciendo ahí. Ya yo ni me acordaba de eso. No, ya. Por otro lado, mira, muy bueno,
que el presidente ayer fue a Bahamas, sí, con el tema de Caricó. Eso es correcto, eso incluso lo publicamos, yo puse, sí, una nota de prensa en la web de Comenta RD. La vicepresidenta Kamala Harris fue parte y ahí se trató el tema de Haití. Esa fue la crisis, o sea, realmente CARICOM está preocupado por la situación de Haití. Entonces dice así. Discúlpame, Yelandra, todos están preocupados por la situación de Haití, ¿verdad? Sí. Ah, ok, está bien. Sí. Señor, los CARICOMES, sí, porque sí, ellos, Bahamas no aguanta, todas esas islitas no aguantan. No, Jamaica. Lo que yo te quiero decir es que en todas las actividades, todos los foros, todas las cosas, están preocupados por Haití, ¿verdad? Sí, okay. Todos están preocupados por Haití. Todos están preocupados por Haití. Estamos preocupados todos por Haití. Ok, sí, vamos a seguir con dice el así, acceso a financiamientos internacionales y crisis haitiana entre temas principales en CARICOM. El gobierno de los Estados Unidos, representado por su vicepresidenta Kamala Harris, saludó la oportunidad de continuar las discusiones con los miembros de CARICOM sobre temas claves. El presidente Luis Abinader concluyó su participación en la reunión con los miembros de la comunidad de CARICOM, donde se trataron temas sobre los accesos a financiamientos internacionales por parte del Banco Mundial, Fondo Monetario Internacional y Banco Interamericano de Desarrollo, la seguridad alimentaria, energética y crisis política de la inseguridad que vive Haití. El gobierno de los Estados Unidos, representado por su vicepresidenta Kamala Harris, saludó la oportunidad de continuar las discusiones con los miembros de CARICOM sobre temas claves para después de haber sido tratado en el diálogo estratégico CARICOM-Estados Unidos 2023, con motivo del lanzamiento de la Asociación de los Estados Unidos y Caribe para abordar la crisis climática 2030, que esa agenda está al carajo, y la Cumbre de las Américas 2022, que es por el tema del Tratado de Los Ángeles con el tema de los migrantes. Además, el gobierno de Estados Unidos dijo creer que un compromiso continuo a nivel alto fortalecerá las alianzas y promoverá la unidad hemisférica. Reuniones previas. Antes de participar en la reunión de CARICOM, el mandatario sostuvo una reunión con la diáspora dominicana, quienes laboran con albañiles, carpinteros, empresarios mecánicos, maestros constructores, estilistas y profesionales de distintas ramas que residen en Bahamas. Al dirigirse a sus compatriotas, el jefe de Estado dijo que ellos llenan de orgullo el país y les exhortó a mantener un buen comportamiento. También destacó la necesidad de tener una representación formal, primero con un consulado y luego una embajada de la República Dominicana, dada la cantidad de dominicanos residentes allí y las importantes relaciones comerciales que pueden tener mayor volumen e intercambio. En ese sentido, manifestó que se trabajará para contar más y frecuentes vuelos entre los dos territorios para el transporte de pasajeros y cargas y con ello aumentar el comercio bilateral. Ustedes se merecen esa representación y también las Bahamas, dada la importancia estratégica y geográfica, por ello vamos a movernos lo más rápido posible. Además, anunció que buscará con el viceministro de Asuntos Consulares de Cancillería la disminución del tiempo para que los criollos en ese territorio reciban sus pasaportes. ¿Y esas personas cuando tienen una situación, dónde van? Estados Unidos. Entonces, ellos tienen que coger un vuelo. Exactamente. A Estados Unidos. Exactamente. Entonces, miren, muy buenas las intenciones, señor presidente, pero en primer lugar, no solamente en Bahamas hay muchos dominicanos, hay en Turks y Caicos, hay en Caimán, hay en Jamaica. Entonces, ¿cómo usted puede primero hacer eso? Rutas aéreas. Tú sabes que para ir para Jamaica, San Martín, Turks y Caicos, en Dominica, yo tengo que ir para Estados Unidos. O sea, tengo que brincar al charco y regresar. ¿Cómo así? Es decir, pero aquí no hay vuelos directos. Pero aquí había una línea aérea. Había. Yo recuerdo. Dominicana de Aviación. No. Recientemente había una línea aérea que tenía de que vuelos charter, ajá, que eran aviones pequeños, ajá, que ellos viajaban todas esas rutas. No. Que era... Ay, se me olvidó el nombre ahora. Pero sí, yo veía los anuncios. Caribear, algo así. Caribear. Caribbean Air. Algo así, sí. No. Que viajaba y hacían esas rutas. No. Bueno, que hago un acuerdo con este muchacho que... Con Arayet. Disculpa por la cuña. Pero te vuelvo y te reitero. Arayet está muy activo. Primero, los acuerdos aéreos. Luego vamos a hacer un levantamiento. Hagamos un levantamiento porque esos acuerdos aéreos también dinamiza el comercio. Sí, por supuesto. Un levantamiento de la diáspora dominicana en esas islas. Sí. En las Antillas, tanto menores como mayores. ¿Ok? Y ubicar estratégicamente, de acuerdo a la cantidad de dominicanos, sí, un consulado.
Yo me imagino que por ahí hay barco de concho y eso. De una isla a otra. Bárbaro. Un ferry, una cosa. Bárbaro, mira. Que viaja cada cierto tiempo. Al día viaja tres veces. No, eso es mar abierto. De tal isla. Eso es mar abierto. Anda. Entonces, les voy a decir algo. El tema de Haití. Ciertamente, los caricomes están preocupados. Está Canadá con el tema de Haití. Estados Unidos está... Esto es un bla, bla, bla de Estados Unidos. Claramente. Quien está carga pesado es Canadá. Porque si ustedes se fijan, Canadá y Estados Unidos. Canadá y Estados Unidos. Y quien ha estado más activo ha sido Canadá. Sí. Y mira algo, Yelandra, que yo estuve, cuando subí el artículo ayer en nuestra página web, estuve leyendo que República Dominicana no pertenece a CARICOM. Yo te lo dije, desde 1997. No pertenece a CARICOM. Ellos invitaron a República Dominicana. El año pasado también lo invitaron, pero no pertenece. Incluso el presidente salió en la mañana y vino ayer mismo. ¿Por qué República Dominicana no está en CARICOM? Porque República Dominicana siempre le ha dado la espalda a esas islas, que son nuestros socios geográficamente más cercanos. Por supuesto. Entonces, el tema de CARICOM, les voy a decir algo. Hay que hacer un lobismo y un cabildeo fino, bien fino. ¿Cómo? Porque ellos son muy sensibles. Ajá. Ay, sí. Muy sensibles. Ah, yo son, no me mire mucho, que me marchito. Exactamente. Ellos son muy sensibles. Y además de que República Dominicana no ha hecho... una aproximación adecuada a las islas. Segundo, la parte comercial. Primero, ruta aérea. Luego, la náutica, que viene siendo con los cruceros. Yo estaba trabajando una vez lo que era la ruta, el triángulo, que era de cruceros entre Cuba, Jamaica, México y así. Pero eso, cuando son proyectos de gobiernos pasados, lo detienen de una vez. El acuerdo de 1987, tengo yo entendido que de ahí había un acuerdo aeronáutico entre Jamaica y Estados Unidos, que bueno que se reanudó ahora, que creo que hay vuelos directos a Jamaica, pero también había vuelos directos a esas islas como Guadalupe, San Martín, San Kitts, Dominica. O sea, debemos de hacer primero un levantamiento de dónde están los dominicanos, luego colocar una oficina consular donde ellos puedan, por ejemplo, aquí cuando cerraron la embajada de Italia, ¿a dónde iban los nacionales italianos? Hacia Panamá, para renovar sus pasaportes. Okay. Entonces, nosotros tenemos que buscarlo estratégicamente, no abrirlos a lo loco, y que tampoco sean, no me manden eso como de botella. Ay. Eso no es para botella. Oye. Porque los... Tú estás pidiendo mucho. Los caricomes... Está pidiendo mucho. No, los caricomes son todos preparados. Tú estás pidiendo mucho. Ahora, el tema de Haití, cuando me hablan a mí del tema de seguridad alimentaria y me habla del tema, mira, seguridad alimentaria. Ajá. República Dominicana, como va a entrar el DERECAFTA, sí o sí, señores, sí o sí, vamos a esa mano local productora ubicarle un mercado, porque el volumen no es tan grande, pero sí podemos ubicarle un mercado de acuerdo al volumen de los productos, que eso sería bueno. Pero yo sé que no lo van a lograr. Porque por más que tú propongas, eso tiene sus truquitos, eso tiene su forma y su dinámica. En el materia de energía, Tobago es la productora de gas. Nosotros vamos a Guyana. Ok. Guyana, cuando yo veo, yo soy una persona con olfato. Cuando yo veo las condiciones que no son muy favorables, o veo de que, bueno, este es el país que tiene mucho petróleo, pero esto todavía no está desarrollado, ¿y qué es lo que yo voy a hacer aquí? Pero no. No. Mi sentido común me dice que yo tengo que ir a donde van los mercados seguros. Yo no tengo que estar incursionando, ni ser pionero, ni aventurándome. Bueno, Yolanda, pero tú no sabes la... No, el beneficio que hay el ahí. El beneficio en riesgo es ahora mismo. Porque estamos... hay veces que hay beneficio bueno. No. Entonces, sí. No. Si vale el riesgo por el beneficio... No, porque ese beneficio, ese riesgo, viene también como bravery, soborno. Eso es como los préstamos. Eso es como el banco. El banco te pone una tasa. Si tú vas a un banco a coger un préstamo, te pone una tasa de un 8, dependiendo. Ahora, si tú vas al prestamista de la esquina, te lo pone a un 10 quincenal y a un 20 mensual. Pero ¿qué pasa? Que él está tomando el riesgo porque esa persona no tiene para ir al banco. Entonces, tú estás arriesgando, tú tienes que poner un 20. Te voy a decir algo. Es lo mismo. La mayor falacia
y la hipocresía más grande es la Agenda 2030. Que esa agenda no se va a cumplir porque cuando se hizo el COP27 el año pasado, la misma China dice, bueno, yo voy a reducir mis emisiones para el 2050. Que hasta el presidente, el que presidió el COP27, estaba llorando. Es que China está demasiado industrializada. No solamente, no solamente China, también los mismos Estados Unidos. China. Estados Unidos, mira cómo tiene ahora el problema con Quebec, con las quemas forestales. Sí. Y en Nueva York está arropada por un humo tóxico. Sí. Entonces, cuando a mí me hablen de Agenda 2030, ¿tú sabes lo que yo hago? Yo les rompo la agenda en la cara. Es que eso... Porque esa es la mayor hipocresía. Entonces nosotros queremos hablar de que vamos a proteger el medio ambiente cuando tenemos nuestras aguas contaminadas, nuestros océanos, ni se diga. Esa agenda se están trabajando como en países desarrollados, países nórdicos de Europa. No, mira, la agenda nada tiene... Nada más ahí. Finlandia. Noruega. Esos son los países. Alemania. Esos son los que países. Ya Alemania va a dejar de producir vehículos de combustión, sino sí. Que todos van a ser eléctricos. O sea, Europa ya está buscando la medida. Igual por en el los tema. Países Bajos, Netherlands, creo que en Holanda. El 25, creo que en el 2025 va a dejar de construir. Ya no se va a vender vehículos de combustión. Es decir, bueno. Ya lo que se van a vender son vehículos eléctricos. Los vehículos de combustión que ya se compraron, claro, van a estar ahí. Pero a medida que va pasando el tiempo, lo van a ir sacando. Entonces, eso te dice a ti que ya en poco tiempo ya ellos no van a tener vehículos de combustión. Así que, señores, vamos para una pausa comercial. Que de regreso a las internacionales brevemente. Eso en América. Celebremos la actitud de Sí Se Puede, de las mujeres inventoras, creadoras y empresarias en la quinta edición de la Semana de la Innovación y Propiedad Intelectual, los días 19 y 20 de abril del 2023, en el Auditorio 1 de la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra. Este año enfocada en las mujeres y la propiedad intelectual. Asiste a nuestro acto de inauguración el próximo 19 de abril a las 4:30 de la tarde. ¡Te esperamos! Cuando sea grande, quiero ser fuerte e independiente. Quiero trabajar, ayudar a construir un mejor futuro para mi familia y mi país. Quiero luchar para que todos tengamos voz y seamos escuchados. Quiero que podamos crecer juntos. Quiero demostrar que es posible. Cuando sea grande, quiero ser como mi mamá. Siendo ejemplo, podemos alcanzar el futuro que queremos. Banco BHD. El futuro que quieres. Para prevenir el cólera, se recomienda lavarse las manos con agua y jabón después de ir al baño y antes de cada comida. Consumir alimentos bien cocidos y preparados con agua potable. En todos los casos, para mayor cuidado, hervir el agua antes de consumirla. Si tienes evacuaciones diarreicas acuosas varias veces al día, mantenerte bien hidratado y acudir inmediatamente al centro de salud más cercano. Protégete del cólera. Juntos contra el cólera. La prevención es un asunto de todos. Ministerio de Salud Pública. Nuestros servicios más cerca de ti. Thank you.
En Win Telecom estamos de fiesta. Celebramos 15 años junto a ti. Disfruta de 2 meses de internet gratis al adquirir tu equipo portátil Megapack con un plan de 5 megas. Si deseas mayor velocidad, solicita tu internet fibra óptica con planes desde 24 megas para el hogar con instalación desde gratis. Solicítalo ya llamando al 809-200-3000 o vía WhatsApp al 829-946-5200. Win Telecom, conecta tu vida. Sé que no pido ni un rayo de sol para verte. No las tengo todas conmigo. Me deslumbras, me hipnotizas. De repente renaces despierto, no pido nada. Hoy sé que te quiero. La, 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 la. Donde sea que haya un dominicano, ahí estaremos con él. Porque somos Banreservas, el banco de todos los dominicanos. De regreso aquí en Noticias ITV y más, y tenemos, señores, el tiempo corto y vamos a dar un trote a las mundiales. Así mismo. Señores, miren, gobierno cubano y Pentágono niegan informaciones de que China abriría una base espía en la isla. Vamos a ver esto. Un artículo publicado por el diario estadounidense Wall Street Journal apunta de que el gobierno chino habría llegado a un acuerdo con La Habana por varios miles de millones de dólares para instalar una base de espionaje que serviría para interceptar comunicaciones dentro de Estados Unidos. China no ha declarado sobre el tema, pero tanto el ejecutivo cubano como el estadounidense han negado las afirmaciones del periódico. La isla de Cuba se encuentra a poco más de 160 kilómetros del territorio estadounidense, por lo que las instalaciones de una base de espionaje, tal como se asevera la publicación, le permitiría a Beijing interceptar señales militares, tráfico naval y comunicaciones digitales entre los propios ciudadanos estadounidenses en el sureste del país. Las alarmas están encendidas en Washington, señores. A pesar de los altos oficiales estadounidenses y cubanos, han desestimado los reportes publicados por el Wall Street Journal. Algunos miembros del hemiciclo estadounidense no han ocultado sus preocupaciones a la posibilidad de una base de espionaje en la isla caribeña. Ya ustedes saben. Lo mismo que los misiles rusos, la ve aquella. No, los globos chinos. La ve aquella, ¿no? ¿Te acuerdas que Rusia iba a poner misiles en Cuba? Ah, sí. Una base. La ve aquella cuando estaban con eso. Eso en 1962. Exactamente. 61, entonces ahora sí. Viene China con lo mismo. Yo digo lo que provocó eso, el embargo. Yo digo que eso es ganas de... ¿Por qué? Porque tú sabes que si tú, China, vas aquí, va a haber una situación con Estados Unidos. No solamente eso. ¿Y por qué no se... En Argentina tienen la base aeroespacial Neuquén, China, que eso le ha costado mucho a Argentina y eso tiene muy molesto a la población argentina. Sí, pero eso no está un paso de Estados Unidos. Eso está para allá abajo. Lanzaron un satélite. Sí, pero está allá abajo. Por otro lado, señores, Europa y América Latina, una nueva agenda llena de dudas. Ya hay problemas con América Latina e Europa. Y dice así, Bruselas lanza una nueva estrategia para revitalizar sus relaciones con América Latina y el Caribe. Sin embargo, hay muchas zonas oscuras que generan dudas entre los distintos actores. Modernos tratados comerciales, inversiones para la transformación verde y digital y mucho diálogo entre la Unión Europea y América Latina y el Caribe. Pero eso se propone en la nueva estrategia de Bruselas que lanzan, señores, a esta semana para revitalizar sus nexos con el nuevo continente y asegurar las materias primas que Europa necesita. ¿Tú sabes cuál es esa materia prima? ¿Cuál? Litio y tierras raras. Haciendo presión por el cierre del acuerdo comercial de Mercosur y la modernización de Chile y México, la propuesta de la Comisión Europea incluye tanto cooperación en seguridad como el desarrollo humano, salud y educación.
Pero estos asuntos, señores, imagínense. Ahora mismo con el tema de la criminalidad, es un momento de crisis de ambos continentes, pero América Latina y el Caribe se ve agravado por los efectos económicos de la pandemia y la brecha social, la inestabilidad política y el crimen organizado los tienen a ellos suficientes, señores. Pero ven acá. Entonces se ha puesto de que propuesta. Uh-huh. Nadie sabe lo que va a pasar. Ven acá, Yerandra. Yo siempre veo que estos países desarrollados quieren buscar, quieren hacer minas y esto en América Latina y eso. Y es que en esos países desarrollados no hay ese tipo de cosas. Sí, hay ese tipo de cosas. Lo que pasa es que América Latina es más fácil por el tema del soborno, por el tema de falta de incumplimiento, porque el latino no ve a cabalidad, ni le da continuidad, ni siquiera protege sus propios recursos. Por eso es que no ven a nosotros los indios. Es decir, vamos a joder siempre a América Latina. Mira, hasta que América Latina no se empodere y no sepa proteger sus recursos, vamos a vivir siempre en esa dinámica. Ellos quieren incursionar para este lado por el tema del litio que se necesita, uh-huh, para el desarrollo de los vehículos eléctricos y de otras gamas de productos, y las tierras raras con el tema de la energía limpia. Pero América Latina carece también, mira, con el tema jurídico. Uh-huh. Tú vienes con una inversión y pasa palo de Odebrecht, sí, que soborno, que no, entonces hay inestabilidad. Si América Latina, Caribe y República Dominicana no es más transparente, vamos a tener esa misma dinámica y siempre vamos a vivir atrasados. Eso es correcto. Y vamos a seguir siendo la suciedad y las cosas de los países desarrollados. Vamos a ser los indios todavía. Van a venir muchos Cristóbal Colones, Francis Drake, Smith y todos esos barcos para acá. Entonces, bien, gracias. ¿A dónde vamos al desarrollo? A ningún lado. Aquí sí que, señores, hoy es viernes, inicio de fin de semana. El cuerpo lo sabe. Y recuerden siempre en sintonizarnos y nos vemos el lunes a las 7, siempre por Noticias 7 Días. Pasen buen fin de semana.